un hombre que no tenía plata, no tenía dinero, entonces tenía que ir al Museo Británico, a una biblioteca pública a estudiar, leer ahí, hacer extractos, con esos extractos volver a su casa, anotar, estudiar, comparar con otros libros y finalmente redactar. Un trabajo enorme. No tenía computadora, no tenía internet, no tenía ni el dinero para comprar los libros. Leía de prestado. Un ejemplo, el libro de Morgan, que acá es central en este libro, La sociedad primitiva, de Lewis Henry Morgan, un antropólogo estadounidense que había llegado a conclusiones bastante análogas o similares o parecidas a las de Marx, él lo leyó prestado, se lo pidió prestado a Kowalski, otro personaje que aparece en el libro, ahora vamos a ver quiénes son. Entonces, hasta leyó los libros prestados, ¿no? Un gran trabajador, ¿cómo en ese contexto? Y con las dificultades económicas que tenía y con hijos que se murieron de muertes que se podrían haber evitado, y siempre sin plata, la correspondencia con Engels pidiéndole a su amigo, por favor, dame unos pesos, que ando muy mal, tuvo que empeñar las sábanas, tuvo que empeñar los platos, miren el nivel que llegó, se le murió un nene, un niño, un varoncito que tenía uno de los tantos hijos que tuvo. No tenían para comprarle un ataúd, todos durmiendo en el piso y dejando el cadáver del bebé en la cama, porque no tenía para comprarle ni un cajoncito. Miren en el nivel en que se movía. Y en ese contexto, hacer este tipo de trabajo, que ustedes van a ver, el esfuerzo que le debe haber implicado a esta persona, ¿no? Y uno tiene el privilegio ahora de poder meterse en ese mundo íntimo de Marx, en su taller de escritura, en su taller de investigación, y que tenemos la oportunidad única desde un país del tercer mundo, como Bolivia, desde un continente postergado, como es nuestra América, de acceder a eso que ni siquiera en algunos países del primer mundo se conocen estos materiales. Es un privilegio. ¿Cómo no estar contento frente a eso, ¿no? La verdad que es un privilegio. Eso quería terminar con eso, ¿no? Con esa invitación a la formación política de la juventud, a no dejarnos manipular por la derecha. Quería contar una anécdota al final, la cuento al principio y paso al detalle del libro en sí mismo. Yo le comentaba a unos compañeros esta mañana que una cantante muy querida de Chile, Violeta Parra, tenía una canción que era Que vivan los estudiantes, que en Argentina la cantaba Mercedes Sosa, la Negra Sosa, que en Uruguay lo cantaba un entrañable compañero, Daniel Biglietti, que vino a Bolivia al homenaje al Che y se murió al poquito tiempo, ¿no? Un entrañable compañero. Y esa canción simbolizó durante un siglo, diría yo, porque bueno, tendrás medio siglo, pero simbolizó lo que pasaba en América Latina durante un siglo. El movimiento juvenil y el movimiento sobre todo estudiantil era sinónimo de rebeldía, de lucha, de ansias de justicia, de ideales por un mundo mejor. Y se daba por sentado eso, ser joven es ser rebelde. Joven que no se rebela está viejo de antemano. José Ingenieros dijo por allí, un pensador que circulaba por Argentina, joven que no es rebelde es un mediocre y es un viejo, aunque tenga 18 años. Sin embargo, uno ve hoy, nosotros hemos venido a Bolivia varias veces, me acuerdo que hace 10 años, un sector, no todo la juventud, pero un sector del movimiento juvenil en la zona de Santa Cruz, haciendo una serie de barbaridades con la comunidad guaraní, amenazándolos con quemarlos vivos, arrodillándolos para humillarlos. A mí me dio mucha pena porque aquella vez que vinimos con varios amigos y amigas de Argentina, una brigada de solidaridad, que hicimos un acto político en Santa Cruz en solidaridad con el proceso y con los pueblos originarios, el ver esos videos me dio como un asco, me dio como una vergüenza ajena, cómo una juventud estudiantil, universitaria, se prestó a atacar, a humillar a un pueblo originario. ¿Para defender a quién?
para atacar a un gobierno popular, que te puede gustar o no, pero ¿con qué sentido? ¿Y eso pasó solo en Bolivia? No, a mí me golpeó mucho, porque digo, ¿cómo el movimiento juvenil y estudiantil está arrastrado en ese camino de la derecha? En Venezuela después volví a ver lo mismo, las guarimbas, esas movilizaciones callejeras, donde uno tenía en la cabeza siempre la juventud con la molotov tirándole, o las piedras del mayo francés tirándole a los cuerpos de seguridad, a los órganos represivos. No, las guarimbas fueron actos callejeros, asesinos, se mató gente, se incendiaron cosas, contra un gobierno popular, contra los sectores humildes, actos racistas, de nuevo el racismo, y el peor clasismo, un clasismo al revés de clasismo marxista, encabezado por un movimiento juvenil universitario, proveniente en gran medida de la Universidad Central de Venezuela, la UCV. También me dio mucho dolor cómo, justo ahora que se cumplen 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, que el movimiento juvenil estudiantil de América Latina nació en 1918 con una bandera latinoamericanista, antiimperialista, solidaria con los bolcheviques, defensora de Sandino, defensora de Zapata. Y hoy, 100 años después, uno ve no todo el movimiento estudiantil, no todo el movimiento juvenil, no, pero un segmento usado como base de maniobra de la derecha, usado como carne de cañón de la gente más extremista, contra gobiernos populares. Y ahora vuelvo a ver por la tele que en Nicaragua pasa algo parecido. Más allá de lo que uno piense del gobierno actual de Nicaragua, si a uno le gusta o no le gusta, evidentemente no es el sandinismo heroico de otra época, hay cambios notables, pero más allá de la opinión, otra vez un sector del movimiento juvenil encabezando en la calle la lucha callejera contra un gobierno popular elegido democráticamente. Entonces, este está pasando en muchos países al mismo tiempo, y a mí me suena que hay una mano que está digitalizando la cosa porque el mecanismo es el mismo. Yo creo que una juventud que está formada políticamente jamás permitiría ser arrastrada de la nariz hacia proyectos ajenos, ir a poner el pecho a enfrentar a un gobierno popular. Puedo criticarlo, puedo cuestionarlo, puedo pedirle o exigirle que se radicalice, pero nunca ser base de maniobra de la derecha más reaccionaria, de los ricos, nunca ser racista. Al contrario, la Reforma Universitaria de Córdoba nació como movimiento juvenil rebelde, latinoamericanista, defensora de nuestra América contra el imperio norteamericano. Tomaban como ejemplo la Oda a Roosevelt de Rubén Darío. Entonces, este libro creo que puede aportar muchísimo a la formación política del movimiento juvenil para que nunca más nos arrastren hacia posiciones con banderas ajenas, para que no nos manipulen, no solo las ONGs, los medios de comunicación. Una juventud que está formada políticamente, por más que la televisión le pongan 25 canales diciéndole que hay que voltear a los gobiernos populares, ¿para que venga quién? ¿Los bolcheviques? No, en Argentina sabemos bien quién viene, la extrema derecha, que mi país está, yo estoy viviendo ahora, estamos viviendo otra vez como la dictadura militar, como Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura de Videla, como la época privatizadora de Menem, la hiperinflación de Alfonsín, los programas de shock de Cavallo, el corralito, la crisis del 2001, otra vez en el FMI, otra vez endeudados. Videla dejó 46 mil millones de deuda, la Argentina tiene más de 100 mil millones, duplicó y superó a la dictadura con la nueva deuda externa argentina. Para que vengan este tipo de gobiernos, vamos a voltear a los gobiernos populares, ¿para que venga quién? Esa pregunta, una juventud que está formada políticamente no puede dejar de hacerla. Yo creo que este libro que se presenta hoy es un instrumento formidable, no el único, pero es un instrumento formidable para aportar a la formación política
sobre todo del movimiento juvenil latinoamericano, del campo y de la ciudad, de los sindicatos, del movimiento campesino, de los pueblos originarios, del movimiento de mujeres, los diversos sujetos populares. Es un instrumento de estudio, es un libro muy teórico, pero es un libro muy político. ¿El libro de qué habla? Les hago una síntesis, pero léanlo, léanlo. Tiene tres partes. Una primera parte que gira en torno a los escritos muy tardíos. Carlitos Marx, ¿cuándo vivió? Nació en 1818, hace 200 años, por eso se cumplen 200 años de su nacimiento, y falleció poco tiempo después que falleció su compañera Jenny, de la que estaba profundamente enamorado, en 1883. Muy poco antes de morir, redactó un cuaderno formidable, ojalá yo lo hubiera tenido hace muchos años esto, un cuaderno de notas sobre un muchacho que lo visitaba, que fue amigo de él, que se llamaba Maxim Maximovich Kovaleski. Era de origen ruso. Por acá me anoté las fechas de nacimiento, que no me las acuerdo de memoria, pero que como era más joven que Marx, lo sobrevivió. Nació en 1851, tenía unos 30 años menos que Marx, y murió en 1916, un año antes de la Revolución Bolchevique. Entonces lo visitaba Marx y bueno, le dio su obra, entre muchas otras cosas. Ahora vamos a conversar un poquito de eso. Y Marx, sin decirle nada, se leyó la obra de Kovaleski y redactó un cuaderno de aproximadamente 80 páginas. Yo no tuve la oportunidad de ir al Instituto Social de Ámsterdam, creo que Álvaro ha ido, y Enrique Dussel se pasó años ahí, donde están los originales de Marx. Tengo una amiga que fue, me mandó las fotos. Parece que ahí lo clasificaron con una sigla que es B140, porque hay una cantidad de textos tremendos de este gran trabajador de las ciencias sociales, este gran investigador que era Carlitos Marx. El cuaderno B140 estaba inédito. Bueno, acá aparece publicado. Lamentablemente le falta un pedacito, porque no está ni en alemán publicado, del cuaderno, porque no está, digamos, ojalá alguna vez se dignen a publicarle el original, ¿no? Esa es la primera parte del libro, el cuaderno Kovaleski B140, donde Marx analiza la obra de Kovaleski, de este muchacho ruso del cual les voy a hablar ahora. ¿Y cómo se llamaba la obra de Kovaleski? Bueno, yo vi dos títulos diferentes. No me acuerdo dónde está. Acá está. En unos libros dice, se llamaba La explotación cooperativista del suelo. En otros dicen La posesión comunal de la tierra. Yo supongo que es el mismo libro, ¿no? Dos traducciones diferentes. Creo que en este libro aparece como La posesión comunal de la tierra. Y en otro vi La explotación cooperativista del suelo. Pero hablaba de la propiedad comunal, de las comunidades agrarias, rurales, y hacía una comparación. De eso habla la primera parte del libro, con una introducción de Álvaro García Linera, que es muy buena, ahora les voy a comentar. No porque esté acá, yo no soy obsecuente de nadie, jamás, pero realmente es un texto formidable la introducción, ¿no? Y el cuaderno este de Marx, qué lástima que no lo conocimos antes, pero bueno, nunca es tarde, así que es hora de estudiarlo, porque complementa muchos otros textos que no aparecían en las obras escogidas de Marx. Esa es la primera parte de este libro.